El tema es tan amplio que, además, incluso después de mutilar dolorosamente cosas que iba a querer contar, pues voy a dar pues, cuatro pinceladas porque no había para más, o haber metido en profundidad un caso concreto, que creo que no hubiera sido el objeto de lo que estamos haciendo, o ver esta visión general. Y de todas formas, mañana interviene Luis Santos, que un aspecto concreto, pero que tiene mucho que ver con lo que veremos hoy, pues hablará de grandes proyectos urbanos en los grandes espacios ferroviarios en determinados casos. Yo voy a hablar de una manera más global del patrimonio industrial y del patrimonio industrial en la ciudad. Más o menos la idea que tenía, si soy capaz de llegar a todo ello, es desarrollar este esquema. Me interesa señalar, en primer lugar, todavía hoy, a pesar de que ya llevamos más de 50 años pensando y discutiendo sobre el tema del patrimonio industrial, a pesar de que empieza a generalizarse, todavía hoy la norma es el desconocimiento. En general, no solo en el público, en las instituciones y en el mundo académico. O sea, que quede más o menos claro, saber de qué estamos hablando, hablar de patrimonio industrial. Entonces, lo que voy a contar más o menos solo será para sembrar la duda, sobre todo ello, más que para traer algunas certezas. La segunda parte, que creo que es interesante, aunque dicho lo vamos a ver a buena pluma, es que todo eso hay que enmarcarlo en la relación entre la ciudad y la industria, una relación que ha ido cambiando, que era una relación de una casi simbiosis durante el siglo XIX y buena parte, por lo menos depende de ámbitos, de la primera mitad del XX, y después ha ido diferenciándose poco a poco, se ha ido separando la industria de la ciudad hasta el aspecto que tiene con el tema de los baldíos industriales, que viene a ser como la desamortización del siglo XX, la gran reserva de suelo residencial dentro de la ciudad. Y el patrimonio dentro de este juego es algo que ha entrado hace muy poco tiempo y todavía de forma débil. Por tanto, lo que pesa casi siempre, especialmente, es ese carácter de reserva de suelo. El patrimonio se contempla siempre con un papel supeditado a ese carácter. Por tanto, vamos a ver, luego hay una enorme variedad de casos, había muchos al final, he dejado unos cuantos y alguno igual hasta tenemos que saltárnoslo, porque realmente la casuística es muy variada. Veremos un poco que el patrimonio industrial tiene unas fronteras y unos límites muy poco claros, porque la idea fácil es pensar, bueno, una fábrica, y ya no digo una fábrica abandonada, bueno, pues no es exactamente eso, ni mucho menos, y hay muchos aspectos en los que no están muy claros. Y luego ver un poquitín desde el punto de vista de valor patrimonial, no voy a entrar en la evolución, o sea, en la evaluación, hay dos vectores, o sea, evidentemente el vector histórico, artístico, clásico, no suele tener una presencia importante, y realmente hay dos vectores que le otorgan valor a los elementos industriales. Uno, su carácter de testimonio, que defienden también muchos autores, y otro, su carácter de identidad. Hay muchas comunidades urbanas que de alguna manera se identifican, sobre todo con las grandes empresas, con determinadas industrias o determinados elementos que le han conformado, que entienden que forma parte de su identidad. De ahí que en muchos casos, en esos casos se hayan preservado algunos aspectos o algunos elementos desde ese carácter de reivindicación. Era el patrimonio encarnó, simbolizó lo que ocurría con determinadas comunidades o con determinadas ciudades cuando la industria lo abandona. Y se quedan, aparte de la crisis social, con esa sensación de que han perdido algo que les es consustancial. Y la otra parte que tiene que ver con el testimonio, que en algunos casos pocos está basado en el conocimiento y por tanto en la elección consciente de una determinada instalación o de un determinado elemento, porque simboliza o perdón, testimonia determinadas formas de trabajar, de hacer o de vivir. Pero en muchos casos realmente se conserva un testimonio porque no estorba, ocupa poco espacio y genera ambiente. Entonces, habitualmente es ese, lo cual tampoco es necesariamente malo, depende de cómo hayamos hecho, con qué rigor hayamos hecho la evaluación patrimonial en su conjunto. Pero es un vector muy importante. Dentro de esa relación, y solo a modo de contextualizar entre ciudad e industria,
La tendencia tradicional era que la industria se localizaba en la ciudad, incluso habitualmente, y en el siglo XIX, en el espacio central de la ciudad. Si leemos incluso manuales de localización industrial, pues una de las cosas que las grandes industrias, bueno, las grandes y las pequeñas, buscan es que haya mano de obra suficiente, que tenga una cualificación, que tenga unos servicios, y por tanto tienden, salvo determinados casos, a instalarse en la ciudad. Hay grandes empresas que prefieren y deliberadamente optan por instalarse fuera de la ciudad. Es otra cuestión, en fin. Pero bueno, a partir del siglo XX, depende de los ámbitos, podríamos poner 1950, pero por ejemplo en Estados Unidos eso tendría que ser antes, en función del crecimiento tanto de la industria como de la ciudad, lo que se va produciendo es una desindustrialización. De alguna manera se va difundiendo las actividades industriales. Hay dos grandes fases. La primera es esa difusión en la fase de crecimiento económico. Son cuestiones internas, inadaptación productiva, demanda de suelo, demanda de modernización, que hace que la industria tienda a buscar localizaciones más periféricas. Las deseconomías de aglomeración, pero a partir fundamentalmente de 1975, la crisis económica, lo que entra es otra cuestión. Hay crisis de producción, de mercado, se cierran, se cambian los hábitos de consumo y por tanto hay más adelante también toda esa tendencia a la fragmentación del trabajo industrial que tradicionalmente estaba concentrado en un establecimiento y empieza a separar funciones. Unas funciones sí siguen estando en la ciudad central o su entorno, mientras que otras se van deslocalizando, además, incluso ya fuera del país, a una escala nacional. Ese es el contexto. A partir de ahí es cuando nace, no es nuevo, todas esas cosas existían desde mucho antes, pero cuando cobra una fuerza tremenda, tanto los debates sobre los baldíos urbanos o los baldíos industriales, como las primeras formulaciones de la regeneración urbana, en el sentido, en este caso, aplicado a estos espacios. ¿Qué hacemos con estos espacios que están abandonados, nos quedan aquí y de alguna manera tenemos que tratarlos? Y también el patrimonio industrial. Aunque la idea de la arqueología industrial se suele asumir que nace en Inglaterra y se suele tener una fecha concreta, 1962, pero tiene que ver, se desarrolla especialmente a partir de los años 70 y sobre todo de los 80. De ahí que tengamos montones de documentación sobre todos aspectos en los que realmente, sobre los brownfield, la crisis industrial, en los que el patrimonio realmente no ha aparecido hasta muy bien entrado el siglo XXI. Porque primero había un problema de emergencia social, había una cuestión de cómo resolver áreas completas que estaban sufriendo graves problemas sociales por la desindustrialización, sobre todo en Europa, claro. Estoy extendiendo un fenómeno esencialmente de los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, pero también se da en las grandes ciudades de otros ámbitos. Y al mismo tiempo, uno de los primeros documentos que empieza a hablar sobre los baldíos industriales en Francia es este de la Datar en 1985, y en este, por ejemplo, en ese documento, le dedica literalmente un párrafo al patrimonio industrial diciendo que, bueno, que si hay algún elemento que se puede dejar como testimonio que recuerde el uso que había anterior, pues se deja. No deja de ser innovador en 1985, o sea, todavía en aquel entonces muy poco se hablaba del tema. El otro contexto es patrimonial. A partir de los años 80 eclosiona todo el concepto de patrimonio con muchas cuestiones, pero fundamentalmente la cuestión es esta. Va pasando cada vez más de la visión de lo excepcional a lo cotidiano. Como dice el título de un libro de Natalie Heinrich, de la catedral a la cucharita. En fin, se parte en esa idea que es una extensión de ese concepto de patrimonio. La idea o el nombre de arqueología industrial aparece por primera vez en 1955 en un texto de Michael Riggs y fundamentalmente en este panfleto, que es de finales de los años 50. Pero se considera oficialmente, lo nombran más en varios de los textos, que es la batalla que tiene entre la población de Londres para evitar la demolición de este pórtico de la estación de Euston, la primera estación de línea del mundo, construida en 1833,
para intentando... la verdad es que es una demolición que no persigue nada, no tiene ningún sentido, ahora donde estaba eso no hay nada, y lo que se modifica es la estación de Houston, que está como unos 80-100 metros más atrás. Todo esto podría haberse quedado, de hecho se mantiene alguno de estos elementos, sigue existiendo, pero se demolió el pórtico como una especie de símbolo de modernidad. Entonces, las batallas que hay en Londres para preservar este pórtico son las que se considera que dan lugar a todo esto. Y luego hay otro contexto, en ese contexto en el que van naciendo nuevas ramas del saber, que en el fondo son intersecciones de ramas clásicas que tienen un objetivo nuevo. No es que traigan nuevos métodos o nuevas cuestiones, sino que tienen nuevos objetivos. Hay otra vertiente de todo esto, que es la norteamericana. No voy a entrar porque los conceptos de patrimonio norteamericanos, tanto de patrimonio como de la forma de preservar y de intervenir, son radicalmente distintos, pero solo saber que casi en la misma época existía el programa de Historic American Building Survey, desde los años 30, de protección del patrimonio arquitectónico edificado, y en 1969 nace el Historic American Engineering Record, que viene a ser pues, lo equivalente, dentro ya digo, tomándolo de una manera flexible, lo equivalente a la concepción en Europa. Hay dos diferencias esenciales. La primera es que en Estados Unidos se considera que lo que hay que hacer es documentar. Tienen unas magníficas vías de documentación. La forma de preservar el patrimonio es documentarlo, documentarlo muy bien. Ya está. El preservarlo físicamente es una cuestión que entra de otra manera. Y bueno, a título de curiosidad, el programa de paisajes, cada uno de ellos realmente hereda la forma de trabajar del primero. Tampoco puedo detenerme en cómo funcionan las diferencias entre uno y otro. En Europa, el primer documento es este de 1990, en el que ya el Comité de Ministros empieza a decir que bueno, hay un patrimonio técnico industrial de la ingeniería civil que forma parte del patrimonio histórico europeo. En un contexto también en el que, sobre todo en Inglaterra, se desarrolla el trabajo de voluntariado de mucha gente que, ante la destrucción, que en Inglaterra es algo anterior al resto del continente, pretende rescatar lo que considera que son sus raíces y su identidad. De hecho, existe cerca de Birmingham lo que es el Black Country Living Museum, que recibe una enorme cantidad de visitantes, que es una especie de museo entre lo industrial y lo nostálgico. Es una cosa un tanto extraña, pero que recibe a muchísimos visitantes de Inglaterra. Y la primera cuestión es que realmente no se sabe, se empieza a hablar de inventarios. Y este documento, sobre todo, habla de la necesidad de hacer inventarios. Todavía hoy, por ejemplo en España, pero en más sitios, muchas de los ámbitos no tienen un inventario, ni existe una metodología común, ni siquiera en Castilla y León, cada una de las provincias, no cada una, pero hay varias metodologías según qué provincia tomemos, ha trabajado de una manera o de otra, o sea, todavía no están bien desarrollados los inventarios. La documentación internacional, sin embargo, sí que está, fundamentalmente. Hay un organismo, el TITI, que asesora y cómo es en este tema, y hay dos grandes documentos, que son la Carta de Patrimonio Industrial, se pueden conseguir los dos por internet fácilmente, del año 2003, y más reciente, los principios de Dublín, que son unos principios conjuntos entre ICOMOS y TITI sobre todo esto, la conservación de los sitios, construcciones, y en el caso español tenemos un Plan Nacional de Patrimonio Industrial, realmente tenemos dos, hubo uno ya en el año 2001, que se revisó en el 2011. Ahora, no es un plan, es del Instituto de Patrimonio Cultural de España, es una especie de guía, de orientación, pero no es un plan en el sentido tradicional del término. ¿Cuáles son los problemas o las fronteras o los límites difusos? Pues fundamentalmente estos cuatro. Una de las cosas que yo suelo hacer con más tiempo es poner esta diapositiva sola y preguntar si esto es o puede ser patrimonio industrial o no. Entonces, si no dices nada, pues la respuesta habitual era, hombre, pues no. Y si yo ahora cuento que es una réplica a escala de la Basílica de Begoña que construye Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto cuando construye todo el poblado para la gente que está ahí.
Probablemente no lo sea, o sea, digo, no digo que tenga una solución, hay que discutirlo, pero no es tan sencillo. Lo mismo digo si pongo esto, que son las médulas, que es una explotación minera, tiene 2000 años, pero es una explotación minera. O otro caso que también iba a comentar, no comentaré, esto que se llamaba, le llamaban en Almería el Toblerón, por motivos obvios. Pues, hicieron una campaña y es un elemento además muy extraño, porque esto es ni más ni menos que un silo de mineral de hierro que estaba cerca de la estación y cerca de lo que llaman el cable inglés, y que pues, además es de los años 70, lo cual hace ya también difícil el meterle por delimitación temporal. Y que probablemente habría que discutir mucho si esto tendría que tener una preservación patrimonial, ¿no? Puede ser. Pero, en todo caso, suscitó una enorme movilización ciudadana para salvar el Toblerón, que finalmente se demolió hace muy poco, hace menos de 2 años. De momento no hay nada, tampoco está claro que se ocurrirá. Voy a que existen las fronteras de todo esto, no están claras. ¿Qué es el patrimonio industrial? No vamos a leer todo esto. En función de los tres documentos, la Carta, la de Dublín, los principios y el Plan Nacional, quiero señalar, como siempre se habla, del Plan Nacional, bienes de muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo. El Dublín, sitios, construcciones, complejos, territorios, paisajes, maquinaria, objetos y documentos. Tanto cuando hablamos de patrimonio industrial, no podemos pensar en términos de fábricas. En términos de fábricas no se plantea ya en ningún sitio. Fábricas obviamente están, pero es algo bastante más amplio y complicado. A modo también de orientación, este es el listado que da el Plan Nacional de las actividades o sectores que podrían entrar dentro de la consideración del patrimonio industrial. Y junto a muchas industrias empieza a aparecer extracción, distribución de agua, energía, transporte, comunicaciones, urbanismo industrial, vivienda, equipamiento social, etc. A esto habría que unirle que el Plan Nacional de Paisaje Cultural también mete las estructuras industriales dentro de los paisajes culturales. Me interesa solo señalar cómo hay un territorio muy difuso respecto a qué es patrimonio industrial, incluso desde el mundo académico. Por tanto, tampoco podemos esperar que haya mucha claridad en el resto. Un ejemplo muy, pero muy reciente. Ahora mismo hay una plataforma en Madrid intentando salvar, lo digo ahora mismo, ahora mismo, intentando salvar las cocheras del metro, los primeros talleres del metro de Madrid de 1918, en fin, para que quedan determinadas estructuras, para que no sea demolido, para construir ahí un centro comercial y residencias. Y pretenden que una parte, al menos la parte histórica, la que también interviene su argumento, por lo que están intentando utilizar es que, como Antonio Palacios, el arquitecto, trabaja para dignificar la construcción industrial y darle una apariencia, porque claro, la imagen en un caso como el metro es un elemento esencial, y por tanto ellos, ese es el argumento con el que están trabajando, es una obra de Antonio Palacios y que tiene una repercusión urbana, sin embargo, es complicado. Otro ejemplo de ver cómo esto se puede ir extendiendo sería un texto de Maurice Domain, que es el padre de la arqueología industrial en Francia. Entonces, en 1980 ya nos plantea que dentro de la arquitectura industrial habría que incluir todas las nuevas tipologías arquitectónicas que surgen como resultado de todo, de las nuevas necesidades de la sociedad industrial, mercados, mataderos, etc. Más luego, todo el equipamiento técnico puesto al servicio de las colectividades. Así que la obra pública, una de las cosas que nos tocó batallar y que se resolvió solo, más o menos, en el caso con la Junta de Castilla y León, el inventario del patrimonio industrial, era si se incluía la obra pública, si incluía un puente, un túnel, el lazo de algunos sitios, en fin, algunos elementos de este tipo. Y los inmuebles de habitación. Por tanto, empezamos a acercarnos que quizá la iglesia parroquial de Santa María de Begoña, del puerto de Sagunto, hay algunos casos más, podría o ser tratada desde ese punto de vista. Y esto es un ejemplo para ver, dentro de ese plan nacional se incluye, es orientativo, ya digo, un catálogo de 100 elementos del patrimonio industrial. Para Castilla y León son estos.
Y si nos ponemos a mirar, ahí hay pocas industrias en el sentido clásico del término. Esto que están aquí en cursiva son los tres primeros que ya estaban incluidos en el año 2001 y los que ya no tienen cursiva son los que se incluyeron en el año 2011. Esto es en parte una colaboración del gobierno regional, de cada una de las comunidades autónomas y del TICI. Esa selección de 100 elementos, que ya digo, solo es orientativa, no es el primer plan, sí planteaba la necesidad de hacer planes directores, de intervenir. En el segundo se ha dejado solo como una orientación. Pero fijaos, la ferrería de San Blas es una ferrería, no es una siderurgia. Bien, pero es el gran ingenio de la moneda de Segovia del siglo XVI. En fin, en el sentido de la revolución industrial. No estaría claro. El canal de Castilla, si metemos un distrito asociado, vale, pero el canal de Castilla del 18 y al principio. Así que al final nos queda una central térmica, la estación de Valladolid o un puente. Dentro de este puente, en Zamora, que en 1914 lo que hace es favorecer o posibilitar la comunicación entre la Lista y el Sayago, o sea, dos sitios que tradicionalmente. Bueno, tradicionalmente y todavía hoy han tenido muchos problemas de comunicación, la configuración del relieve, etc. Bueno, pues esto es uno de los elementos que está incluido dentro de ese catálogo mínimo. ¿Esto quiere decir que hay que meter todos los puentes mercados? Pues evidentemente no, pero tenemos que tenerlo presente. La siguiente cuestión es temporal. ¿Cuándo hablamos de industria? ¿Qué es esto que hemos visto? ¿Las médulas o el real ingenio de Segovia? Pues realmente no hay acuerdo. La carta de Tintagil dice, desde la segunda mitad del 18 hasta la actualidad incluida. Ha habido problemas en el inventario, por ejemplo, de Burgos, al intentar incluir, por el criterio que se mantuvo en su momento, por la torre de control del antiguo aeropuerto. Ha habido problemas con alguna gasolinera, de las primeras dentro del circuito nacional de firmes especiales, para decidir. Entonces, claro, dices, ¿y eso puede ser considerado patrimonio industrial? De entrada, en función de estos criterios, sí, entre comillas. La de Dublín es todavía peor, porque nos dice, podemos remontarnos hasta el Paleolítico, si nos parece. Y además, todo eso nos interesa y debemos dirigir nuestra atención. Y luego lo resuelve diciendo que el interés principal coincide con eso que se llama revolución industrial. Cosa que si tuviéramos historiadores aquí, pues ahora mismo ya estaría saltando diciendo que qué es eso de la revolución industrial y que si es una revolución, que si no es, que cuando empieza, de dónde, en fin. Es un concepto muy complejo. Y el Plan Nacional viene a ser así, lo único que le pone, no está claro ni cuándo empieza ni cuándo termina, que es a lo que vamos. Entonces, hay dos periodos que son complicados. Teóricamente se considera que aquí nació la industria. Y de hecho, aquí lo pone, es patrimonio mundial y es Ironbridge, el lugar donde nació la industria. Está cerca de Birmingham y es donde se descubre el método Abraham Darby en una empresa, la cual Brookdale, para fundir el hierro a partir de carbón de piedra, que decíamos, frente a la tradicional con carbón vegetal, que limitaba muchísimo la capacidad productiva. El utilizar carbón de piedra, utilizar carbón mineral, permite que la producción se dispare. Inicialmente empiezan a trabajar, pues esto, anclas, perolas para los balleneros, pero muy pronto aquello, o sea, digamos que desde un cierto punto de vista se puede considerar que efectivamente aquello dispara una situación ya preexistente con la minería, con la disponibilidad de todos estos. Y luego está este puente, que es el que supone el que da nombre, que sería del siglo XVIII el primer puente metálico, completamente metálico del mundo. En medio hay muchas cuestiones. Aquí hay un plano inclinado, hay muchas que tienen que ver con canales, hay una enorme concentración en un ámbito realmente pequeño de elementos que efectivamente tienen que ver con esto. Uno de los debates que se ha planteado y sigue planteado es la arqueología industrial, que estudia, ¿un tema o un periodo histórico? Estudia la industria, desde el punto de vista de la arqueología tradicional, ellos hablan de arqueología de la producción. Y eso va desde cómo produzco hachas del periodo H-Lenche hasta lo que estemos haciendo hoy. Mientras que otros plantean que es una delimitación histórica. Había una arqueología antigua, una arqueología medieval y una arqueología industrial, que es la forma de llamar. Hoy la tendencia es que ni una cosa ni otra.
Le llamamos arqueología industrial por darle un nombre, pero el método es completamente interdisciplinar. No puede ser eminentemente arqueológico, aunque naciera con esa idea. El elemento que se toma de referencia suele ser el Museo de la Ciencia de Londres, porque tiene todos los elementos hasta la actualidad. La valoración. Voy a ir rápido porque si no, la valoración tiene, como en cualquier otro caso, con la evaluación, caracterizar valores intrínsecos, patrimoniales y de viabilidad. O sea, en la propia evaluación hay que tener en cuenta, como siempre, muchas cosas. Y la pregunta de todas maneras esencial, más allá de que pongamos una etiqueta, otra etiqueta, etc., es, bueno, ¿qué hacemos con estos elementos? Digamos que estos podrían ser como los tres grandes vectores que sustentan toda esta idea, y estas son las dos grandes formas que podemos intervenir: o borramos o integramos la solución que sea. La forma habitual ha sido esta, la demolición. Esto es un texto de la Asociación de Comunidades Urbanas Francesas de 2010, que sigue diciendo que la demolición completa sigue siendo la solución, porque conservar los edificios patrimoniales genera numerosas dificultades para su recualificación. Este texto es de 2010. Bien, sigue siendo lo habitual. Y como ya tenemos que ir acabando, voy a pasar muy deprisa por todos los ejemplos. Unos elementos de identidad y reivindicación: Puerto de Sagunto, cuando de repente aquello va a ampliarse y se cierra, y todo Puerto de Sagunto se queda casi de la noche a la mañana sin trabajo, el elemento que simboliza su resistencia son los restos que quedan de los altos hornos. Finalmente se ha conservado uno de los altos hornos, que es una especie de, una vez más, un testimonio que ocupa poco y no molesta, y una nave, porque estaba bien situada en una nave que tiene su valor, pero no se salva porque tenga su valor ni porque se conozca, se salva porque está en un sitio adecuado y no molesta. En medio no hay nada, sigue sin haber nada hoy, pero la primera cuestión es limpiar el terreno para que no haya obstáculos a la nueva ocupación. La solución ideal, bueno, mantener la actividad. Esto es una fábrica de Ginebra en Plymouth, que está en medio de un ámbito turístico, y la fábrica de Ginebra sigue fabricando Ginebra y además se puede visitar, etc. Otra solución, convertirlo en museo, caso de Gante, el Museo de la Industria. Estas soluciones son siempre de pequeñas industrias, no las grandes empresas. Y otra solución, abandonarlo directamente, lo dejamos ahí y ya se queda algún día, esto es Sevilla. Son unas naves que se han guardado, podría explicar por qué habría, pero en fin, lo dejamos. Se han guardado, están en medio, aquí está Guadalquivir, va muchísima gente andando, todo eso está perfectamente equipado y se usa mucho. Y alrededor el barrio de San Jerónimo, que no tiene ningún espacio verde, pero esto es un vertedero. Sigue siendo un vertedero que además ni siquiera saben para qué se conservó esto. La mayor parte de la gente le resulta una sorpresa cuando les explicas cuál es el valor que pueden tener esas naves. A veces aprovechar la imagen, pues esto es un caso en Malinas, una antigua cervecería, bien, no es darle valor patrimonial, se aprovecha la imagen, está en un ámbito, se hace esto. Otro ejemplo muy, muy en boga, sobre todo en el Reino Unido, la rusificación. Esto es el caso de los muelles de Portsmouth, que tiene pues un gran centro comercial y se mantiene para mantener la imagen pues determinados elementos. Siempre tiene que haber un símbolo de todo el asunto, el de Portsmouth, pero detrás de eso vienen más. Esto es otro, Swindon, también Inglaterra. Y como ya hemos terminado la parte de comercial, ahora enseguida llega un excepcional desarrollo de apartamentos de uno y dos dormitorios en un sitio al lado de la estación, a 80 kilómetros de Londres, y con un ambiente selecto y adecuadamente vintage. Entonces, eso es lo que se vende y lo que se persigue. Un ejemplo clásico también, Londres, se suele citar, un gran éxito, la reconversión de un edificio industrial para uso residencial. Este es el muelle de Santa Catalina. Esto está aproximadamente a 200 metros de la Torre de Londres y a 400 de la Circo. Y en medio me garantizo que puedo aparcar mi coche y mi barco en el muelle más cercano, y sobre todo, lo que es peor, en medio esto es el monumento que articula la remodelación de todo el espacio para construir estos elementos patrimoniales, y no está la foto de lo que hay detrás, que es mejor todavía. En función de un edificio que articula toda esta cuestión, justifica el haber... Habría que evaluar el valor patrimonial que tuviera, pero justifica la demolición de todo. Y casi voy a acabar con esto. Hay casos positivos. Esto es en Montreal,
Esta foto es de 1976, un gran taller ferroviario que ocupaba se construye en 1904, es en ese momento emblemático en el mundo. En 1976 se cierra la mitad, 50 hectáreas. Y finalmente en 1991 la otra mitad. En Montreal, en aquella época, se da un caso muy, muy importante e interesante. Es un ejemplo positivo porque es la comunidad de vecinos del barrio, vecinos, comerciantes, la que tiene que autorizar el cambio de uso. Eso les da un papel importante frente a los grandes promotores, en este caso la propia compañía ferroviaria. Su ramal inmobiliario sigue siendo la principal empresa inmobiliaria de Canadá. Y entonces consiguen que en este ámbito se construya en 1976 el que todavía hoy es el mayor parque de vivienda social de todo Canadá. Y en 1990 conseguirán que de toda esta parte, una parte se reserve para el desarrollo de nuevas industrias. También es interesante porque en otros barrios del entorno las comunidades decidieron otras cosas. Decidieron algo tipo la Beautiful City, cambiaron, dentro de una misma problemática había diferentes formas de entender cuál era el futuro que veían para su barrio y para esas áreas industriales. Pero entonces es hoy el mayor ejemplo que existe de economía social, por tanto ellos el patrimonio es algo que no entra en sus parámetros, porque buscan otra cosa. Entonces esto es hoy, pues además esta parte ya es dentro del acuerdo, es la compañía la que la explota y esto es un centro comercial. Entonces lo único que queda de todo aquello era esto, el tratamiento patrimonial es muy discutible, pero ya digo que hay que entender que no formaba parte de esos objetivos. Y sintiéndolo mucho voy a pasar todo esto y lo venimos para acá porque había montones más de casos para ver muchas cuestiones. Interesa esto. Primero, es un campo conocido. Segundo, las fronteras son muy difusas y falta mucho por recorrer. No suele haber prácticamente nunca un conocimiento de qué está hablando, una evaluación, qué es lo que hay aquí, por qué era así, qué significaba. No lo hay prácticamente nunca. Y lo que hay es esto. Los espacios industriales son una reserva de suelo comercial y residencial. Normalmente, además, en manos de las fuerzas que pueden intervenir. Como lo que decíamos, la desamortización del siglo XX. Y entonces, en un contexto, y cuidado, normalmente para la demanda solvente. No se trata, ya, el único caso que yo conozco al menos es el de Montreal, de Angus, en el que hay residencia de tipo social. En las demás siempre es para determinar, aprovechando muchas veces la centralidad y la accesibilidad de todo ello. Y lo que predomina son criterios de oportunidad. Muchas veces el catálogo se construye al mismo tiempo que el proyecto. Entonces ya decidimos qué se queda y qué no se queda. Y en el fondo, el patrimonio industrial, al menos hoy, ha reproducido, y todavía con mayor intensidad, las grandes tendencias del patrimonio en general. La tendencia a la monumentalización, a entender el edificio como algo autoexplicado en sí mismo, sin necesidad de ir a ningún sitio más, y sobre todo, a que sea el soporte, es lo mismo que decía Osman, es decir, a mí decidme qué iglesia he tirado o no haya despejado para que se vea mejor. Bueno, pues esa es la intervención que hoy hay en general sobre el patrimonio industrial. Lo despejo, lo dejo bien para que se vea mejor, y a partir de ahí remodelo las otras 50 hectáreas que me quedan alrededor. Y ya, muchas gracias.